estaba detrás de ese movimiento. A partir de ahí, bueno, pues al mes o así, en una charla, bueno, una asamblea en Madrid, fue cuando me enteré de los desahucios, ¿no? De que te echaban de tu casa y te quedaron con una deuda de por vida. Y fue cuando se decidió crear aquí la plataforma de afectados por hipoteca de Asturias, a partir, bueno, lo que nace de la acampada decisión, ¿no? Ante la indefensión jurídica que sufren miles de familias hasta la fecha de hoy entre un procedimiento de ejecución hipotecaria, pues en la plataforma afectados por la hipoteca, que nace en el año 2009, nace mucho antes del 15M, pero nace en el año 2009 en Barcelona, y a partir del 15M pues se va extendiendo, ¿no? En todas las ciudades de España. Ahora mismo tenemos más de 200 nodos en toda España, ¿no? Bueno, pues la manera de trabajar que tiene la plataforma, y que es una de las cosas que a mí más me encantó, pues es precisamente lo que tenía el 15M y lo que, por desgracia, muchos partidos políticos intentaron cargarse o intentaron atacar, ¿no? Que es el apartidismo y el asindicalismo que tiene la propia plataforma. Que no dependemos de ningún partido ni sindicato, ni tenemos ningún tipo de subvención más que las ventas, pero sobre todo el empoderamiento de las personas que acuden por primera vez a una plataforma. Desde la plataforma le damos tanto asesoramiento jurídico como psicológico, tenemos un psicólogo que trabaja con nosotros, pero a la vez le damos un empoderamiento para que esa persona que llega por primera vez a la plataforma y ve que tiene miedo, ¿no? Tiene miedo ante un banco, tiene el problema del banco, pues a partir de que vaya otra vez con nosotros, el problema lo tenga el banco con ellos y no ya con el banco, ¿no? Notas de asambleas, voy a hacer un pequeño resumen, luego, ¿vale? Voy a intentar, para dejar la palabra a los demás. Notas de asambleas son de asesoramiento colectivo, porque entendemos que esto es un problema global y no es un problema personal de cada uno que nos llega y nos deja su documentación y marcha y aquí se verá, ¿no? Como un servicio de intervención hipotecaria, pero sobre todo, esas personas tienen que darse cuenta que es su problema y que el primer error de la vivienda son ellos y que son ellos mismos los que tienen que luchar por la vivienda, ¿no? ¿Y cómo tienen que luchar? Pues seguir asistiendo a las asambleas, ayudarnos en los acompañamientos que hacemos en los bancos, en las acciones que se hacen en los bancos, ahora con la ley Mordaza no sé cómo las haremos, pero bueno, algo haremos, acudiendo a paralizar un desahucio, todo ese tipo de cosas que hacen de alguna manera, ¿no? Que nos paguen, entre comillas, el tiempo, que sobre todo el tiempo, ¿no? Que es lo que muchas veces no tiene, no, es decir, lo que más tiempo nos lleva, ¿no? Es decir, perdón, que nos lleva más tiempo tratar los casos que realmente lo que tenemos durante la semana, que la persona nos dio en la asamblea, entonces ese es el pago de, ¿no? Que, bueno, de alguna manera, me estoy liando un poco, perdón. Bueno, comentar. Nosotros desde la plataforma creemos que si la plataforma como movimiento social no hubiera existido, pues ahora estaríamos en una situación de indefensión jurídica ante todas las personas que van a ser desahuciadas. A pesar de todo ello, ha habido más de 400.000 desahucios en España y la plataforma pues ha parado un montón de ellos, ¿no? Pero con el movimiento social no solamente se ha conseguido el parar desahucio, lo que normalmente la gente ve en televisión, que es que vamos un grupo de personas y nos ponemos delante de la puerta, sino que además hemos conseguido crear una iniciativa legislativa popular que se presentó en el Congreso de Diputados, que presentó más de 1,5 millones de firmas, que por desgracia del Partido Popular pues nos desahució, ¿no? Y echó el traste, en la cual se pedía la paralización inmediata de los desahucios, alquiler social en las viviendas y la dación en pago. Aparte de esto, hemos conseguido cambiar y eso tiene que tenerlo claro, porque los movimientos sociales no solamente valen para ayudar a las personas, sino también para visualizar un problema, el problema de la vivienda, en este caso con la plataforma. Se ha conseguido cambiar la ley hipotecaria, que es insuficiente, lo que tenemos hoy en día, porque los desahucios se siguen realizando,
pues ha conseguido poner en